No Río Natura Monbus toma medidas para acabar coa crise de resultados. A primeira delas foi rescindir o contrato a Nick Mineraz, de acordo co xogador. O norteamericano, que chegara no mes de agosto, non respondeu ás expectativas creadas coa súa fichaxe. Mineraz fixo unha media de 6 puntos nos 15 encontros que disputou co Obradoiro. Pobre bagaxe, entenden desde o club, para un xogador que ocupa praza de extracomunitario. O corpo técnico xa busca un substituto de garantías nun momento da temporada crucial, ya que o domingo toca visitar a un rival directo como é o UCAM Murcia. Mentres nos despachos, traballase arreo na contratación do substituto de Nick Mineraz, que onte deixou a disciplina obradoirista ante a sorpresa dos seus compañeiros. Todos quedamos moi sorprendidos. Pechámonos no vestiario. A verdade, quedamos sen palabras os xogadores e o corpo técnico. Ninguén fixo preguntas. Temos que estar máis unidos que nunca. Son tempos duros, perdemos unha serie de partidos seguidos, pero agora toca estar xuntos e dalo todo na pista coa máxima intensidade. Las expectativas que él tenía en la Liga CB y que el club tenía sobre el jugador en los primeros meses de competición no se han cumplido, y el domingo su entorno, sus agentes nos trasladan que tenía una oferta de un equipo de otro país y que le gustaría abandonar el club. Estamos peinando más el mercado con jugadores que estén libres o jugadores que puedan desvincularse de su actual club sin tener que pagar ningún traspaso, porque la economía del club nos hace inviable cualquier tipo de operación. O clube busca un pivote, pero ningún destes dous está entre os elixidos. Onte disputouse un cuadrangular no que participaron patrocinadores do Obradoiro, xornalistas, peñistas e empregados do club. Con eles estiveron algúns xogadores como Adiguar, Santo Poulos ou Miki Stobart. O propio Stobart fala dos perigos que entraña o rival do domingo, UCAM Murcia. É un equipo peligroso, con, bueno, tiene un este, bueno, junto a Alberto, pues el mejor tirador de tres de la liga, tiene unos pivots que están intimidando muchísimo, y va a ser un equipo muy complicado, y más en su casa. Y luego aparte que vienen de perder en Barcelona y estarán dolidos. Han fichado hace nada a Pete Michael y está claro que les va a aportar muchísimo. Por lo que he leído, va a jugar de tres y va a jugar de cuatro. Entonces, bueno, pues ahí les permitirá pues tener un jugador que postee de perímetro, y tener un cuatro muy rápido, abierto, que puede tirar, que puede penetrar. Físicamente está muy bien, ha entrenado al ritmo de sus compañeros las dos sesiones completas, pero el ritmo de jugar y las sensaciones se adquieren jugando, ¿no? Pero bueno, nos ha dado energía, nos da mucha más movilidad y nos ha dado como aire fresco, que yo creo que lo hemos aprovechado muy bien entrenando estos días, y hay que seguir aprovechándolo para competir mejor el domingo. Eran pouco máis das 7 da mañá e dentro do coche Scott e Muscala non podían deixar de rir. Curiosa imaxe, camiño do autocar a Muscala aínda lle duraba. Así partiu Río Natura Monbus, cun sorriso, bo síntoma logo de 4 derrotas consecutivas e dunha semana que deixou a marcha de Mineraz. No tenemos Nick, entrenamos 10 personas ahora, pero creo que entrenamos muy bien esta semana y estamos muy bien preparados. Preparados primeiro para encontrar de novo a senda da vitoria. Falta un poquito, algunos pequeños detalles, meter dos bandejas o algunos tiros libres, y ya estamos ganando en otra racha de la liga, pero por ahora es así y tenemos que seguir el mismo trabajo, y yo creo que vamos a ganar. E logo para darlle a volta a traxectoria, a esa que recolle grandes encontros ante equipos poderosos e frouxas actuacións ante conxuntos de menos entidade. En Murcia agárdaos un rival cun triunfo máis na clasificación, e esperaos tamén o regreso á competición de Pete Michael. Va a ser su primer partido y creo que no va a jugar tan mucho tiempo. Michael sufriu unha enfermidade pulmonar e tivo que abandonar o baloncesto. Este mesmo verán o Barça desbotouno por non ter garantías da súa cura. Agora regresa, segundo el restablecido e con moito que demostrar.